noches, mis queridos televidentes. Bienvenidos al mejor Late Night Show de toda la televisión nacional y de todos los tiempos, por supuesto. Estamos acá en la última semana del año, así que este no es momento para abandonar, ¿eh? Quédate media hora con nosotros que ya comienza uno de los últimos capítulos de la 20ª temporada de Jam Session. Así que, señoras y señores, bienvenidos a Jam Session. Mis amigos, mis amigas, hoy quiero hablarles de uno de los combustibles que empuja los motores de la humanidad desde el principio de los tiempos, la ilusión. La ilusión es esa añoranza, es la sensación de que las cosas terminarán siendo como uno quiere, como uno sueña. A veces el sueño se concreta y a veces la realidad se impone y uno termina aceptando que no va a ganarse el Kini y que ese 2022 va a seguir manejando ese maldito taxi. La ilusión puede ser genial también porque tal vez la posibilidad de que tu sueño se concrete es de una en 14 millones y sin embargo la ilusión persiste. La tenés más o menos como ser hincha de Flandria y verte jugando la final del Mundial de los Clubes con el Bayern Múnich en Emiratos Árabes. Mis amigos, lo que sucede es que a veces la realidad nos agobia y solo nos queda tener una ilusión que nos empuje para adelante. Imagínense vivir en Argentina con toda la inflación que tenemos, la pobreza que tenemos, los salarios bajos que tenemos. Si no nos ilusionamos un poquito, ¿eh?, como con hacer el asado el fin de semana, ¿cómo hacemos para seguir adelante, amigos? Queridos televidentes, la ilusión es magnífica. Piensen que la ilusión por la vida nos hace soportar la proximidad de la muerte. Dice por ahí un aforismo muy sabio, que hay que tener en cuenta que solo la ilusión vale cuando la realidad la toma de la mano. Claro, eso si no vivís en la Argentina, porque en nuestro país uno puede tener muchas, pero muchas ilusiones, pero el que nos lleva de la mano es el fucking ministro de Economía. Otra inteligente cita encontrada por allí dice que los ricos viven de sus millones y los pobres viven de sus ilusiones. ¡Ay, bendita Argentina! Pero ¿en qué fábrica de ilusiones te has transformado? Y como decía Aristóteles, que la ilusión sea soñar despierto. Amigos, quiero que ríen todas sus mayores ilusiones, que se nutran de ellas, que tengan una nueva cada día. Porque soñar de noche suena a cualquiera, obviamente. Pero soñar de día, lo que se dice soñar en este bendito país, es para los valientes. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero basta por hoy con estos pensamientos que no sé si tienen sentido, pero que al menos nos ayudaron a que la ilusión del tiempo aparezca. Porque milagrosamente aquí se quedaron conmigo, ¿eh? Y no es una ilusión, ¿eh? Y pasaron unos cuantos minutitos de este programa y sin embargo siguen acá mirándonos. Así que, queridos televidentes, llegó el momento de continuar en este canal porque ya comienza Jam Session, en uno de los últimos programas del año, que este 2021 increíble, en el que cumplimos 20 temporadas en el aire. Así que, amigos, amigas, no se duerman y pasemos la noche juntos. Bueno, ¿qué tal Santi Gonella? ¿Cómo anda Colzani? ¿Cómo anda Sergio Mayorano? Qué maravillosa banda. Nos vimos todos los días de todo el año. Y nos seguimos bancando a pesar de todo, ¿no? Bueno, y con todo este maravilloso equipo de producción que también nos vimos todos los días las caras de todo el año y sin embargo acá están firmes los héroes anónimos que están del otro lado, que voy a hacer una listita para mañana y los voy a nombrar uno por uno. Bueno, vamos a la calle porque Florencia nos tiene preparado una nota muy interesante. Adelante, Flor. Buenas, buenas. Ya llegan las fiestas, estamos re manijas con ganas de festejar. Quiero saber qué cosas tienen que haber en las cenas navideñas o en Navidad en general. ¡Vamos! ¿Qué no puede faltar en Navidad? La alegría, paz, familia. La familia. El pan dulce. El pan dulce. Un buen pan dulce. Ay, no sé, la comida. Y comida rica. La comida. La comida. Comida. Armonía entre todas las personas. Oh.
El pan dulce. El arbolito. Mucho amor. Diversión. Pan dulce. Si tenés sobrinos chiquitos, el sidra para nenes, eso no falta nunca. Tienes razón lo que dices. Reuniones. Una buena sidra. La sidra y el champán. Los regalos. Tampoco te emociones. Mantecol. El mantecol. ¿Me cantas un pedacito de una canción navideña? ¡Oblígame, perro! Jingle bell, jingle bell, jingle bell. No conozco ninguna. No, estamos en la mierda. Un espíritu navideño. Navidad. Dulce Navidad. No, es mala. A ti no te sale, cállate. Navidad. Llega Navidad. No me acuerdo ninguna. No, siguiente pregunta. Navidad. Qué bonita Navidad. Bueno, ya te la está cantando ya. Ay, no. Feliz Navidad. Bueno, gracias, Flor. Muchas gracias. Te quiero recomendar un lugar para comer que es buenísimo, que se llama Atilano, que queda en el barrio de Coghlan, en la calle Freire con esquina Iberá, que se come bárbaro. Tiene unos menús ejecutivos al mediodía de almuerzo buenísimos. Tienen muy buenas picadas, cerveza tirada, así que no dejes de ir a Atilano. Bueno, amigos, amigas, en el próximo bloque vamos a recibir una actriz que actuó nada más ni nada menos que en la icónica Esperando a la Carroza, entre tantísimas otras películas, junto a la directora María Luisa Bemberg, infinidad. Bueno, la van a ver en el próximo bloque. Vamos a tener acá a Mónica Villa charlando con nosotros, jugando un poquito acá con Jam Session. Bueno, te quiero recomendar, antes de ir al corte, Empanadas Mi Gusto. Si estás buscando empanadas con onda, pedí Empanadas Mi Gusto, que pueden ser del tuyo. Empanadas Mi Gusto. Bueno, amigos, amigas, nos vamos a un pequeño corte y en el próximo bloque seguimos con más Jam Session 20 años. INSAM, arquitectura y diseño de espacios acústicos, diseño, proyecto y realización integral de estudios de grabación, radio y televisión, salas de ensayo, auditorios y cine hogareño, mediciones y ventas de materiales acústicos. INSAM, ingeniería acústica al servicio de los profesionales del audio. Está bien, ¿no? ¿Están bien? Composición, muchachos. Un poco de cordura, vamos. Bueno, amigos, amigas, qué lindo momento para recibir a una actriz de carnadura, una actriz, una genia. Con ustedes, Mónica Villa. Tu corazón yo llevo. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Mónica, qué linda entrada, ¿eh? ¿Te gustó? Divina. Excelente. La música me inspira. Claro, a todos. Bueno, un placer tenerte con nosotros y no puedo evitar de mencionar Esperando la Carroza. Ah, bueno. Perdón, yo sé, debes estar harta. No. Pero es un hito en el cine, una película icónica. Sí. Y que vos te hiciste muy conocida con esa película. Sí. Te siguen preguntando, ¿no? Por la película. Sí, todos. Y bueno, gracias a Dios, porque en épocas de escasez de trabajo sigo trabajando en Esperando la Carroza. Entonces, ¿qué vos decís con las repeticiones y todo eso? Canal Volver. No, porque los actores que formamos parte de Esperando la Carroza ya estamos en la memoria colectiva de la gente. Absolutamente. Entonces es seguir trabajando, seguir en esa memoria. Claro. La gente no se olvida de nosotros. Ah, sí. Y sí. Eso es una bendición. Sí. Y lo agradezco. Es como un clásico, como Let It Be de los Beatles, por decir algo, ¿no? Comparándolo con la música, porque es una película que, si bien está hecha por un uruguayo, es una película. No está escrita por Jacobo Lanzner. Está escrita por. Dirigida por Alejandro Doria, gran director de cine. Sí. Pero es una película que la ves ahora y parece actual. Sí.
Porque habla de la hipocresía. Claro, como... En un núcleo familiar, pero eso lo haces extensivo a un pueblo, a un país, a todos los grupos sociales, ¿no? Sí, sí, es actual. Es como la canción Cambalache, que se escribió hace más de 70 años y la escuchás y parece escrita hoy. Sí. Bueno, y vos hace muy poquito, que no vamos a dar nombres, estuviste hasta hace unos días trabajando arduamente en una película. Sí. Sí. Sin dar nombres, sin nada. Contá cómo fue esa experiencia. Mira, fue muy hermosa. Una película muy linda. Dirigida por un argentino que está radicado en el exterior, Tomás Gómez Bustillo, y no quiero dar más datos, pero fue mucho trabajo, muy intenso y muy hermoso, con un equipo de gente joven que hace las cosas muy bien. ¿Viste cuando uno a veces, digamos de mi edad, la gente de mi edad, a veces decimos, ay, ¿te acordás de los técnicos de tu época? Sí, de pero lo anterior era mejor. Sí, lo anterior era mejor. Y realmente te digo que no. Hay gente joven que puede hacer las cosas maravillosamente bien y, claro, y uno tiene que relajarse y, claro, y adaptarse a las nuevas épocas. Totalmente. ¿No? Y vos, cuando vas a rodar una película, un actor por lo general va estudiando las escenas. ¿Vos te hacés del libro completo de toda la película antes de empezar a trabajar? Sí. ¿Y te vas estudiando las diferentes escenas? Sí. En general, lo que hago cuando me toca hacer un personaje protagónico o coprotagónico es estudio todo el guión. Primero, bueno, veo cómo componer el personaje, bueno, todo eso, lo voy viendo con el director. Y voy estudiando todo el guión mucho antes de que empiece la filmación y ya lo tengo, como diría un pianista clásico, en dedos, digamos, claro, ¿no? Totalmente. Y después cuando arrancan ya me dan el plan de la semana, ahí estudio lo que voy a hacer en la semana, claro, y día a día voy reforzando, sí, reforzando lo que hago por día. Ajá. Y en el teatro esta situación es un poco distinta, o bastante distinta, ¿no? Porque sí, vos ahí sí no es cada escena, sino que te aprendés todo el guión a ensayar y después todo de una, ¿no? ¿Cómo es la composición en teatro? ¿Es diferente a la de cine cuando vos componés el personaje? La entrega es la misma. Pero sí, es distinto, porque en teatro tenés más tiempo y hay otra elaboración. Uh-huh. Y se hace otro tipo de trabajo orgánico con el personaje, sobre todo con el texto. Claro. Con el texto. Pero el teatro no tiene, vamos a repetir la toma, una vez que pasó, el vivo es el vivo, es el vivo. El vivo es el vivo, pero también tiene algo maravilloso que podés barajar y dar de nuevo a la función siguiente. Ah, claro, claro. Si tuviste un traspié, si te pasó algo, o si no estuviste tan brillante, decís, bueno, el sábado o el miércoles... Reforzás. Puedo estar mejor. Totalmente. Vos trabajaste con una directora que para mí es también icónica, de la nueva generación, de la nueva camada, que es Lucrecia Martel. Que eso, aparte es una directora que es tope, ¿no? Sí. Está a full. ¿Cómo fue laburar con ella y ponerse bajo la dirección de una mujer que supongo que hasta este momento eran todos hombres los directores? Todos no. Yo ya había trabajado con María Luisa Bemberg. Ah, bueno. Nada más ni nada menos. Perdón. Que sí, pero María sí, Luisa, sí, la verdad fue una gloria trabajar con María Luisa. Fue... Totalmente. Fue una experiencia única y... Y nos llevamos muy bien. Otra directora, sí, icónica del cine, sí, argentino. Sí, sí, sí. Lo que pasa es, bueno, Lucrecia es más joven, es otra. Claro, es otra cabeza. Sí. Sí, sí, es diferente. Tiene otro estilo,
otra forma de trabajo. Yo trabajé con ella en su segunda película. Nos llevamos bien. En ese momento ella estaba todavía un poco insegura. Ah, y dudaba. Claro. Pero sí, pero fue una experiencia interesante. Y vos ahora en febrero te vas a hacer unas clases o unas clínicas, unos workshops a España. Contame sí. un poquito de eso. Sí, me llamaron de una universidad muy importante para ir a armar un taller. En realidad es entrenamiento para el grupo actoral de la universidad, el grupo de teatro. Y ahora de paso cañazo me agregaron lo que acá llamamos un semimontado. Ah, es decir, sí. sí. Qué bueno. Así que sí, más trabajo. Qué bueno, qué bueno. Pero sí, me gusta trabajar. Te vas un mes entero. Sí. Qué lindo. Sí, sí. Qué lindo. Sí. Bueno, Mónica, pero me voy a trabajar. No, me voy, viste, decir, me voy a tal país. Pero no, ay, no, qué lindo, como no, que te vas de compra. Pero no. Es lindo, porque uno, sí. viste, cuando uno se va de viaje, de paseo, tiene otro sabor que cuando se va de viaje a trabajar. A mí me gusta más cuando me voy de viaje a trabajar. Sí, es muy lindo ir a trabajar claro. a otro país. Además, cambiar de geografía es interesante. Claro. Es interesante. Totalmente. Bueno, vamos a hacer un jueguito nocturno de preguntas picantitas. ¿Qué tiene que ser esto? Tiene que resultar ping-pong de preguntas y respuestas y decir lo primero que te viene a la mente. ¿Lo hacemos? Bueno, no muy picantes. Vos pensás que un ya poco estoy... de chimichurri. Soy jubilada, ¿viste? No, vamos, vamos, que vamos adelante. Señoras y señores, llegó el momento de las preguntas trasnochadas. Bueno, y ahora sí, Mónica, prepárate porque se viene la primera pregunta trasnochada. Si te gusta, empiezo de a poco, ¿no? Si te gusta alguien, ¿sos de encarar? Desde que formé pareja con mi marido... Bajaste la persiana. Porque no conocí un hombre que llegara a la altura de él. ¡Puah! Mirá. Sí, la verdad que sí. Mirá. ¿Y antes encarabas? No, iba sembrando el terreno. Ah. ¿Y con tu marido cómo fue? Con mi marido... con mi marido fue mutuo, pero yo pensaba que no era el perfil para él. Porque las novias que le había conocido eran todas altas. Y yo soy bajita. Entonces pensé, bueno, le deben gustar las chicas altas. Y fuimos grandes amigos durante un par de años. Mirá vos. Y después... La típica cuando Harry conoció a Sally. Claro. Después, sácate. Mirá. ¿Cuántos años pasaron? 40. Mirá vos, qué lindo, me encantó, me encantó. Siguiente pregunta trasnochada. Claro, esta pregunta en realidad, no sé, queda medio descartada en función de lo que respondiste recién, pero igual te la voy a hacer. ¿Tuviste sexo alguna vez en un set de filmación? No. No, no, no. Ni lo volverías Entiendo a tener. Entiendo que... Desde el punto de vista de la anécdota, para los que lo han hecho, sí. Bueno, en un momento todos con alguna copa de actor de alcohol se pueden reír, pero les puede resultar pintoresco. Pero la incomodidad. ¿No? Me parece fuera de lugar. Sí, sí. Pero también cuando tenía 30 años me parecía fuera de lugar. Creo que el lugar de trabajo es el lugar de trabajo. Total, coincido con vos. Por eso no hay que volver a hacerlo. Siguiente pregunta, trasnochada. ¿Fuiste infiel alguna vez? No. Y si lo hubiera sido, no te lo diría acá en público. No, pero... Espera. Decímelo en secreto. Siguiente pregunta, trasnochada. ¿Cómo fue... Si tuviste alguna vez tu última borrachera. Qué difícil. Qué ¿eh? Difícil, porque difícil. No me acuerdo. No te acuerdas, pero ¿tuviste hace mucho o hace poco? Hace poco. Ah. ¿Y fue? ¿Fue no, brava? Es que no me di cuenta. ¿Te pasaste? No me de di largo. Cuenta porque fue una emoción muy grande que recibí. Y seguía tomando vino.
Y cuando me levanté, viste, porque sentado todo va bárbaro. Sí, sí, sí. La cuestión es cuando te pones. Se vale. Y me fui directo, era en mi casa, gracias a Dios. Sí. Hice ta, 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 cama. Pero le embocaste a la cama, por favor. Sí, sí, sí. Menos mal. Y planché. Después me dio vergüenza, viste, al día siguiente, pero. No pasa nada. Pero bueno. Ya está. Ya está, ya pasó. Fue mucha emoción para un día que recibí. Siguiente, para ahora me dejaste con la duda. ¿Qué fue la noticia? Que venía mi hijo de España después de varios años de no verlo. Ah, mirá. Sí. Mirá si no es para ponerse en pedo. Muy bien. Siguiente pregunta, trasnochada. ¿Tenés algún vicio de esos vicios culposos que no lo podés dejar? No, vicio no. No. El único vicio que tuve, pero vicio pesado, fue el tabaco. Pero muy denso, muy pesado. Fumar mucho, mucho. Sí, mucho. Una barbaridad. Ah, mirá. ¿Te llegaste a fumar dos atados sí, por día? Sí. Y pasadito. Ah, mirá. Y gracias a Dios lo pude dejar. Definitivo. Sí, ¿cuándo? ¿Hace cuánto? Lo dejé cuando quedé embarazada. Ah, bueno. Sí. Ya está. Hace muchos años. Qué bueno. Y pensé que era tan fuerte el vicio que en ese momento pensé que lo dejaba por un año, ¿viste? Pensé, bueno, porque era una promesa que yo le había dicho a mi papá. Y fue esas bendiciones que al día siguiente que dejé, no lo extrañé. Nunca más, qué bueno. No, nunca más. Qué bueno. Sí. Última pregunta, trasnochada. ¿La fama te sirvió para algo? Difícil. Vos sos muy conocida, sos famosa. La película Esperando a la Carroza. Entonces, ¿algún resultado positivo te tuvo que haber dado? Sí. Sí, a veces pude ayudar a alguien que lo necesitaba. A veces. Por ejemplo, ahora puedo hacer un pedido. Hacelo. Si me lo permitís. Claro, ahí tenés la cámara. Puedo hacer un pedido a los diputados y senadores del Congreso para que, por favor, aprueben la ley de cuidados paliativos que ya tiene media sanción y está por vencer. Y hay mucha gente muy enferma, gravemente enferma, que pueden tener un destino mejor, un final mejor. Ellos y sus familiares con la aprobación de esta ley. ¿Eso las medicinas prepagas no lo bancan? No. Claro, tiene que salir de esa ley, totalmente. Sí. Claro, digamos que ahí el Estado está completamente ausente. Está ausente y hay muchos médicos que están trabajando gratis para esto. Mirá. Y no puede ser. Mirá. No puede ser. Mónica, nos tenemos que ir. Se nos termina el programa, se nos termina el año, se vienen las fiestas, tenemos que ir a tomar un poquito de alcohol. Te propongo hacer un juego para despedirnos. Dale. Vos agarrás un instrumento, haces un ritmo cualquiera y nosotros con la banda te seguimos, que te doy a elegir. Y a saber, cencerro, pandereta, el rallador, shaker. ¿Te gustó el shaker? Ahí está. Tomá, ahí adelante. Vamos a despedirnos ahí haciendo un poco de bochincha. Acá adelante, mirá. Ahí. ¿Acá? Ahora sí. ¿La luz? No, ahí está bien. Mónica, gracias por haber venido al programa. Gracias, mirá, yo hago un riff y vos me seguís. Ahí va.